ya todos lo comentan. Volvió el uno con más fuerza que nunca, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Salud, noticias, variedades y entretenimiento para toda la familia. Sintonízanos en Canal 12 Guayaquil, 40 Quito, por TV Cable y Cable Unión a nivel nacional. Y en nuestras aplicaciones digitales, Roku TV, IPTV y Google Play. Y en nuestra página web, www.canal1ecuador.com. Recuerda, la mejor programación, solo por el uno. En menos de 3 meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1.500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1.460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107.000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Alcaldía Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Notición, notición en San Borondón. Al fin en Food Garden ya abrió, hijo de puta, ya hay. Miren, la casa del encebollado y con nueva imagen. Sí, señor, aquí en San Borondón. Este es el encebollado que yo llevo a Estados Unidos, pues no. La casa del encebollado te lo vende empacadito, congeladito, todo, pues riquísimo, hermano. Coca-Cola retornable. Puede ser usada al menos 25 veces porque cuida de tu bolsillo y del medio ambiente. Guzmán Brothers presenta lo que la comunidad latina estaba esperando y ya lo tenemos recontra confirmado. Latino Fire Boat Party, viernes 25 de agosto, con los 3 de los DJs más reconocidos y sonados de New York. El Ecua, que está de moda, DJ Castellanos, el que produce y mezcla, DJ Chulo Mix, y la actuación especial del Guasón, DJ Wasat. Sin duda alguna será la fiesta del bote más divertida del año. Muchas sorpresas y grandes figuras en una sola noche. Podrás disfrutar de lo más bello del paisaje de Manhattan mientras bailas y disfrutas las canciones más pegadas del momento. Luces, sonido, mezclas y más. No dejes que te lo cuenten. Reserva ya en tiqueri.com. Salimos desde Manhattan, 299 South Street, Muelle 36. Allá nos vemos. Auspiciado por la marca Donde Rosy Corp. Mejor, vente pa' acá que vas a divertirte. Tú pruebas del menú y ya nadie quiere irse. Todo el mundo sabe que así está Donde Rosy. Se come Posi. ¿Cansado de trabajos mal pagados? ¿Quieres triunfar, pero no sabes cómo? ¿Acaso has olvidado descansar? Olvida todos tus problemas con el ritual Abundancia y Fortuna. En él podrás cobrar tus deudas pendientes, éxito en solicitudes de préstamos, trabajos bien remunerados, saldo para deudas difíciles. No esperes más. Invoca a tu madán Salomé García. Atención, empresarios y emprendedores. José Alberto Hidalgo e Ismael Cala te traen un evento exclusivo. Marca con propósito 2023. Explora el poder de una marca significativa de la mano de José Alberto Hidalgo, junto a las estrategias magistrales de Ismael Cala. ¿Quieres destacar con tu marca en un mundo competitivo? Mantén tu singularidad y deja una huella inolvidable.
Descubre herramientas exclusivas para desarrollar un lenguaje coherente con tus objetivos. Este 1 de septiembre, Hotel Sheraton de Guayaquil. Últimas entradas, no te lo puedes perder. Vive la experiencia junto a José Alberto Hidalgo e Ismael Cala. Con el auspicio de... En menos de 3 meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1,500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1,460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107,000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Señores, buenas noches. Aquí arranca Calientitos. Y tal cual lo que ustedes están esperando esta noche, tenemos triple novela. Primero, la novela de Úrsula Strenge con Isaac Delgado. Vetado de las fiestas de Úrsula, 50 años donde él no estuvo presente. ¿Cuál es la verdad del por qué ella terminó con Isaacito? Hoy se lo contamos aquí. Primera novela. Segunda novela, Rayo y Melina. Hay cosas secretas que pasó en la fiesta de Rayo Arturo, que él celebró, obviamente, su nueva novia, Melina Pico. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? El instante se lo contamos. Y la tercera novela es La Caramelo, señores. La Caramelo al fin lo grita a los cuatro vientos y dice: ok, este es mi nuevo enamorado. Tengo 4 meses y presento en exclusiva las fotos y videos inéditos. Pero por supuesto que genera reacciones a favor y reacciones en contra. En instantes se lo contamos. Vámonos con una lamentable noticia también que ocurrió este fin de semana. La hermana de María Fernanda Ríos falleció víctima del maldito cáncer. Ella, a través de un mensaje en su cuenta de red social Instagram, dio a conocer esta noticia. Y estamos viendo a esta jovencita. María Fernanda ha sido bastante hermética y no ha revelado mayor detalle ni qué tipo de cáncer fue ni cuántos años tenía su hermana. Lo que sí reveló es que la chica, la que estamos viendo en pantalla, falleció dejando a una niña en orfandad. Dios. Y María Fernanda también dijo que algunas veces ella pedía y gritaba al cielo: llévame a mi Diosito, pero no te lleves a mi hermana porque tiene que cuidar de esta niña. Vamos a leer el mensaje con el cual María Fernanda se despidió. Ahí está, dice: el cáncer nos ganó, hasta que nos volvamos a encontrar y estemos juntas como siempre, juntas desde primer grado hasta la universidad, juntas hasta para ahorrar dinero cuando éramos unas niñas y cuando ya teníamos bastante reunido nos íbamos a la tienda a comprar muchos caramelos. Compramos tantos dulces que los guardamos en un cartón y los escondíamos debajo de la cama para que mi mami no nos los quite. Juntas, siempre juntas. Hoy se fue mi media mitad. Se fue la que me decía mi ñañita, la más chiquita. Pero ella era más asustadiza que yo. Éramos el yin y el yang. Éramos todo lo opuesto. Ella tan cuerda y fuerte y yo tan loca. Pero fuerte, porque ella me enseñó eso. Y aunque el cáncer se la llevó, le tengo que agradecer a Dios por darnos la bendición de prepararnos para su partida. De a poco y dándole todo el amor de toda una familia. Ella se fue siendo amada y se fue feliz. Te amo, ñañita, mi melliza, mi otra mitad. Bueno, realmente yo cuando vi las imágenes, los videitos y el texto que le había dejado Maffer a su hermana, sin duda alguna, a cualquier persona le arruga el corazón, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido y en estas condiciones, con una enfermedad que pasan los años y que todavía no se ha podido encontrar la cura y que las personas tienen que pasar por procesos muy difíciles, ¿no? Lo que son las quimioterapias y demás, que en el proceso te hacen sufrir, que no es que tienes una vida tranquila y te vas de esta manera sin poderla vencer. Sin duda alguna, pues, más sentido pésame para familiares y amigos de Maffer y para Maffer. Un gran abrazo, resiliencia, que tenga muchísima fuerza, porque lo que pudimos leer, lo que acaba de repetir en este momento Santiago sobre el bonito mensaje que le dejó a su hermana, nos deja más que claro que la está pasando mal, que la va a seguir pasando mal y que se van a venir días muy difíciles.
y que las personas que están a su alrededor, en este caso Fercho, que es su novio, pues que la abrace mucho, que la mime mucho y que la apoye en este proceso que es importante. Muchos decimos, las personas se van, pero los que quedamos con un gran vacío cuando perdemos a un ser amado. Y este es el momento donde todas las personas que la quieren, la aprecian y la valoran a Mafer, es para que estén ahí, para que la abracen, para que le den todo ese aliento y también esté pendiente de su sobrina, porque como ya ella lo mencionó, queda una bebé en la orfandad y eso va a ser difícil, o sea, nadie va a ocupar el puesto de una mamá, ¿no? Pero siempre una tía hace un muy buen trabajo. Ok, vamos a leer otro mensaje, por favor ponga la claqueta entera porque a raíz de este primer mensaje hay más reacciones. María Fernanda obviamente todo el fin de semana la pasó mal, publicó una y otra historia detrás de la muerte de su hermana. María Fernanda en este momento ya viajó hasta Italia para darle la cristiana sepultura. E incluso me he enterado extraoficialmente que Fercho no viajó a Italia porque no tiene la visa para poder entrar a ese país. Sin embargo, está presente en cada momento y por supuesto apoyando a su novia. Ahí está el otro mensaje, ponga la otra galleta del otro mensaje para leerlo en este momento. ¿Qué más fue lo que dijo María Fernanda? Ahí está, realmente palabras desgarradoras y que realmente nos conmueven hasta la más mínima molécula de nuestro ser. Dice, un día nos da esperanza y al otro derrota, hace referencia al cáncer. Una mañana hay mejoría, pero después empeora. Veíamos a mi hermana tan sana por fuera, con cabello, con color en su cara, y tenía ganas hasta de maquillarse, de manejar. Hacíamos planes, pero por dentro era todo oscuro. Era como si dos mundos ocupaban el cuerpo de ella. Esa esperanza que solo Dios te da para seguir después de escuchar decir a los médicos que ya no se puede hacer nada. Ese nada es lo más aterrador que puedes escuchar en la vida, pero aún así uno sigue teniendo esperanza de que un milagro ocurrirá. La negación que te lleva a creer que los doctores se equivocaron, que ella debe tener otra cosa por la que ves tan llena de vida y no entiendes qué pasa. Y sigues negándote a creer que se está muriendo de a poco. Que va a llegar el momento de decirle adiós y te aterra y te rehúsas y te aferras igual que ella a la vida. Que quieres despertar de una pesadilla que cada vez se vuelve más real y más dolorosa. Entonces llega el día en que se transforma todo por fuera. Ya su piel y su cara, su cuerpo cambian y ves cómo todo lo oscuro se toma la vida de tu ser amado y solo te queda soltarla y entregársela a Dios para que llegue la tan desolada frase que Dios se la lleve para que ya no sufra más. Esa frase que nos alivia un poco el dolor, pero a la vez el egoísmo la quiere aún con nosotros. Pero hay algo que sí es real y es que esa enfermedad te va preparando de la peor manera, pero sí te enseña a sobrellevar un duelo anticipado. Te va diciendo poco a poco de la manera más cruel que ya se acerca la hora de morir con ella. Y al menos te da el chance de preparar a toda una familia para cuando llegue el día. Sí, el día en que te dicen que ya dejó de respirar. Muy lamentable realmente lo que está viviendo María Fernanda Ríos. He visto algunas entrevistas donde ella ha dicho que no tiene todavía, ¿no?, esa maternidad latente, ese deseo de convertirse en madre. Pero mira cómo es la vida, yo creo que esa es la oportunidad que ella tiene para poder empezar a tener ese vínculo maternal con su sobrina, que ahora la va a necesitar más que nunca. No hay nadie, señores, nadie más cercano a la hija de tu hermana que tú misma. O sea, la tía, en este caso María Fernanda Ríos. Creo que ella va a poder dar ese gran vínculo con ella, va a poder reforzar esta idea que tal vez hasta el momento, como no ha sido madre, como no ha sentido, ¿no?, el calor de un niño o la necesidad del calor que un niño tiene por un adulto, ahora lo va a vivir. Y esperemos que esta sea la oportunidad que Mafer estaba necesitando en su vida para cambiar esa forma de pensar acerca de la maternidad. Yo creo que este es el momento exacto, oportuno, este es el momento que Dios le está brindando a Mafer para que pueda tener su sobrina ese calorcito de madre. Nadie más cercana a su sobrina que ella. Es más, Santiago, me atrevería a decirte que Mafer y su hermana, por lo que vi en las fotos, se parecen muchísimo. De hecho, cuando Mafer estaba más delgada, cuando era mucho más joven, tenía el cabello oscuro, es que son idénticas, dos gotas de agua. Obviamente, Mafer se maneja ya en otro estilo físico, pero es que yo creo que
Mafer, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú y tu sobrina armen un vínculo maternal. Ok, ponga por favor la graficación entera para justamente narrar esas imágenes. María Fernanda, yo me acuerdo que hace más o menos 3 meses conversé con ella y me dijo: Santiago, me voy de viaje a Italia. Le digo, ¿qué vas a hacer para allá, María Fernanda? Y lo que me dice es, no he visto a mi familia durante muchos años, creo que es una oportunidad. Ahora que, bueno, se acabaron las elecciones, recordemos que estaba participando para prefecta, no ganó, dijo, bueno, voy a despejar mi mente, me voy para allá. Pero en realidad, mira cómo ella siempre mantuvo el tema en hermetismo y no dijo, me voy porque mi hermana está enferma. Nos enteramos fue no cuando quería exponer. Habían pasado como 2, casi 3 meses que María Fernanda no regresaba a Ecuador. De hecho, yo pensé, dije, bueno, se va a quedar allá, encontré una oportunidad. No, era realmente ella porque se había apersonado de esta terrible enfermedad y quiso estar con su hermana hasta el último de sus días. Tal vez le presentía. Luego pasaron los 3 meses, regresa acá a Ecuador y mira cómo a las pocas semanas le toca nuevamente regresar a Italia. La que estamos viendo en pantalla son imágenes de María Fernanda captadas por ella misma cuando ella iba con su hermana todas las mañanas y la llevaba a uno de los hospitales más importantes allá en Italia para que se haga las diálisis. Si la vemos físicamente a ella, mírala cómo está bajando, mírale su brazo, cómo está, está tan flaquito de tantas veces que obviamente te inyectan y te clavan todos los días la aguja. Entonces ya es un proceso que fue bastante largo. Es una chica bellísima, para mí, mira esos ojos espectaculares y tal cual como decía Angie, físicamente igual a María Fernanda cuando María Fernanda obviamente estaba más jovencita, pero por eso ella le llama hasta con cariño mi melliza. Mira, que era justo lo que yo les mencionaba, ¿no? Yo tuve la experiencia de pasar con una persona con esta enfermedad, mi abuelito, y cuando les hablaba del proceso que es doloroso, del proceso que es triste, es porque realmente es hasta traumático para quienes pasan con una persona que padece de esta enfermedad, porque tú siempre alojas la esperanza de que los resultados y las cosas van a ir bien. Y otra de las cosas que también se presentan es que, y como también lo mencionaba Mafer, hay días en que la persona sale de sus terapias, de sus quimioterapias, y está bien, parece que todo va a estar perfecto, y resulta que el día siguiente les da mucho bajón, y puede ser que al día siguiente ya no esté. Entonces, es una enfermedad que sí, te prepara emocional y psicológicamente de que un día va a estar, otro día no va a estar. Pero eso no deja de ser igualmente impactante, no deja igual de ser muy fuerte. Más aún cuando la persona que se nos va es una persona que está joven, que tiene una vida por delante, que dejas una bebé pequeña. Quizás muchas veces cuando son personas mayores, uno como que ya está un poco más tranquilo, pero cuando tú te vas de esta manera tan jovencita y ahora que queda la responsabilidad para sus familiares, debe de ser muy doloroso. Verónica. Bueno, exactamente, que da bastante pena. Se ve una mujer súper sana, se ve una mujer que en realidad parece que no tuviera cáncer, como lo dijo Mafra en su momento. Parece que estuviera dos mundos en el cuerpo de ella, literal, sí. Porque si yo la veo en fotos, la veo en video, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Ella no tiene nada. Idéntica a Mafer, y bien dicho por Mafer, dice, mi melliza, súper guapa, súper espectacular, guapa, regia, y lastimosamente ya no está con sus familias, lastimosamente deja una niña. Ha de ser súper difícil. En este caso yo no sé si la chica estaba con el esposo, con quién quedará la niña. Ha de ser súper difícil para la familia elegirlo también. En este caso, obviamente, la chica, la hermana de Mafer, no está con su esposo, no estaba con su esposo unidos, pues no. Pero bueno, paz en su tumba, fuerzas para Mafer, para la familia. Es lastimosa esta noticia. Yo, que solamente estoy viendo las imágenes, en realidad me siento triste. Ahora imagínate ella, que es la hermana, la familia, cómo se sentirán en realidad. Mucha, mucha pena. Te mandamos un fuerte abrazo, María Fernanda. Obviamente no existen palabras para que te consuelen en este momento, pero quiero que sepas que nosotros como compañeros del medio estamos allí y nos ponemos en tu lugar y sentimos de igual manera este dolor tan profundo que debe de acarrearte. Vámonos ahora con Renier Izquierdo, señores, en Calientitos. Renier Izquierdo es otra de las personas que se quebró. En pleno programa en vivo se quebró al ver el eco de el hijo que está esperando con Antonella Moscoso. Y una de las cosas claves que dijo Renier es que no quisiera que su hijo pase por lo que él también pasó allá en su natal Cuba. Necesidades al 100%. Veamos. ¿A
algo que de verdad me da muchísimo sentimiento, porque en las noches se mueve muchísimo, entonces yo le pongo la manito así en la barriga y lo siento, o sea, lo siento como una culebrita que se mueve así por toda la barriga. Siento sus partecitas por ahí, ¿no? Siento todas las partes, o sea, ya creo que está en una etapa donde tú tocas así con delicadeza y se le siente todo. Y entonces quizás mucha gente se pregunta, ¿por qué estás en todo? ¿Por qué estás en todo? Quiero estar en todo, quiero estar en cada etapa, quiero ser un padre que está presente y la verdad no quiero que ese niño viva lo que yo he vivido, entonces... Papito, estamos emocionados por acá. Sabemos con este sentimiento. Uno en la vida tiene dos opciones. O repite los momentos duros o los cambia. Eres un ejemplo de ese cambio. Sí o sí, mi Renier querido. Tú sabes que yo soy tu mamá acá. Tengo muchísimo miedo. Pero quiero estar aquí para ti, para él y... Dios mío, vamos a llorar todos aquí. ¿Por qué estamos emocionados? La cámara, la que vuela, por favor, en la cara. ¡Qué presión! Donde tú me quisieras. Bueno, no es para menos la emoción y obviamente lo entiendo, todos los que hemos, tenemos la oportunidad de ser papá hemos pasado por ese sentimiento. Lo que ha sido bastante cuestionado y ha sido criticado son las fotografías que ambos colocaron en sus redes sociales, donde algunos dicen obviamente que sí están a favor, otros que no era necesidad de mostrar tanto, de mostrar casi media pacharaca al aire, también la Antonella, sobre pretexto de la barriga, igual se le ve la parte de abajo, y algunos dicen como que les pareció unas fotos como que fuera de lugar. Ahora, mira, ¿sabes qué? Cuando él llora, porque hace un tiempo hizo un reportaje donde confesó las cosas que él hizo hace mucho tiempo, de lo que hasta incluso cuando no tenía para comer en su tierra natal, por eso es que él habla tan emocionado y se rompe cuando ya tienes, ya vas a ser papá y vas a tener un bebé, entonces... ¿Tú qué dices? Yo no quiero que mi hijo vaya a pasar por las mismas situaciones por las que yo pasé o que él cometa los mismos errores que yo cometí. Entonces, ahora sí le queda a él la gran tarea que se le viene adelante de construir el camino para que su hijo sea un gran ser humano. Bueno, en realidad sí hubo muchas críticas, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que cuando ponen el video del niñito y Renier agacha la cabeza, inclina la cabeza, oye, es igualito, puede ser un eco, lo que sea, pero es igualito, desde la pancita ya parece que el niño va a ser igual al padre. Lo importante de todo esto es que el niño nazca sano, con mucha salud, y bueno, en realidad Renier sí, es verdad, si él dice yo quiero tener mi hijo y no quiero que él pase por lo que yo pasé, bien por él, porque al decir esas palabras va a ser buen padre, porque no todos los hombres son iguales. Los hombres lo único que hacen es simplemente hacer el hijo y descuidarse de tanto la esposa como el hijo. Pero en este caso parece que Renier se lo ve ya en realidad, que ya está con el rol y el papel. Ya se puso los pantalones. Ya se puso los pantalones de un verdadero padre y lo felicito. Antes me caías mal. Antes. Ahora te cae bien. Ahora me caes bien porque en realidad se ve que vas a ser un excelente padre. Antes, la verdad, no te soportaba. ¿Y por qué no lo soportaba? Eso iba a preguntar. No sé, era muy showcero. Lo veía picarón, falso. Lo veía picarón, lo veía falso, pero no, ahora en realidad se lo ve súper bien. No sé, ya. Le ha sentado la paternidad. Ahora sí, exactamente. Le ha sentado la paternidad y se lo ve diferente a lo que cuando recién llegó un Renier. Ya le rueda el sándwich cubano. Ya, ahora sí. Okay. Mira, yo sinceramente, no soy madre, pero he visto el trabajo que ha hecho mi madre con todos mis hermanos y conmigo. Y realmente, a mí, cuando se habla de estos temas, me causa bastante nostalgia, me llega, ¿no?, el sentimiento de poder imaginar cómo podría ser alumbrar un bebé, traerlo al mundo. Me imagino que Renier le ha cambiado el semblante de pasar de ser un soltero, picarón, porque sí lo era y él mismo lo ha manifestado, de vivir la vida loca y todo lo demás, ya a sentar cabeza ahora que va a ser papá. Pero eso no quiere decir, Renier, por amor de Dios, que te vas a quedar en una relación si no funciona. Eso no quiere decir que te vas a quedar en una relación donde tal vez más adelante vayan a haber circunstancias. Claro, lucha por tu hijo, lucha por tu matrimonio, lucha por tu relación, pero cuando ya no se dé, no te quedes ahí por los traumas que tuviste en tu infancia, porque eso no está bien. No vas a ser feliz tú, ni Antonella, ni el niño. En el caso de que suceda,
siempre va a haber un barco que sube y baja, pero hay que saber cuándo ya la marea está muy baja, ¿no? Por el bienestar del niño, porque si no después, imagínate, hay tanta gente traumada en el mundo que a veces le hace más daño estar en una relación donde no se llevan bien. Respecto a la foto de Antonella, donde dice que se le veía cuarto de frente, la verdad me parece que no era necesario exponer tanto. Eran cuatro dedos de frente, oye, en esa fotografía de Antonella. No, eran cuatro, yo le pongo. Entonces, no, a veces no es necesario que, porque estás en la maternidad, ¿no? Bueno, yo estoy un poquito en contra de eso, de hacer este tipo de fotos mostrando de más, ¿no? Como por ejemplo saliéndote ahí con los chiches al aire o con tus cosas íntimas. No, no creo que sea necesario porque daña el momento mágico tierno. Pasa de ser un momento, una foto tierna, a ser una foto ya sexualizada. Es mi punto de vista. Vámonos con la novela. Sé que la gente está ansiosa por ver la telenovela que hemos anunciado. ¡Queremos novela! Fin de semana, Victoria, la novela de Úrsula Strange, hoy llega a un capítulo realmente inimaginable. Muy pocos pensaban que iba a ser como que tan rápido. Han pasado casi 2 años y medio por ahí, pero para algunos puede ser bastante tiempo. Para otros dicen, no, realmente sí fue muy poco. Esto fue así, muy fugaz, el romance de Isaac Delgado con Úrsula Strange. Pero ¿cómo comienza la historia de este capítulo final de Victoria? Comienza justamente el día de su cumpleaños número 50, cuando Isaac Delgado coloca un mensaje en su cuenta de Instagram con todo el amor del mundo, con toda la predisposición, con palabras inspiradoras, palabras amorosas, llamándola a su novia eterna, pero de repente no recibe ni un like y no recibe tampoco ni siquiera un comentario de la protagonista de esta novela. Úrsula Victoria no respondió, lo ignoró y le hizo el feo. Ahí estamos viendo en pantalla el mensaje que colocó Isaac. Dice, hoy es uno de esos días en los que miras el camino recorrido y simplemente sonríes. Y con esa misma sonrisa, hoy quiero celebrar la vida de mi persona favorita. Celebro tus logros, tus triunfos, tus aciertos y acompañando en tus desaciertos. Pero también ten la certeza de que vas de la mano de Dios, a quien en oración siempre pido por ti. Hoy es una fecha única, hoy inicias una nueva etapa. Feliz cumpleaños 50, novia mía. Te amo y amaré, arroba Úrsula Strenge. Ni porque le puso el arroba, Úrsula no respondió. Ahora ustedes, como mujeres, quiero preguntarles, y aquí empieza el pito en este momento. ¿Qué? Aura, ¿por qué una mujer no podría responder un post de cumpleaños y mínimo ni siquiera darle un like? Porque hay un enojo, definitivamente. Polémica, o sea, hay un enojo, ¿no? Y a nosotras, al menos a nosotras las mujeres ya independientes, que tenemos una vida y que no necesitamos realmente de una persona de nuestro lado. Cuando ya inicia una relación, y esto es puro verborreo, que escribe palabras bonitas, pero cuando en realidad tú sientes que algo falta dentro de la relación, es que tú haces caso omiso. Hace unos días, porque quería hacer un análisis de lo que habría pasado dentro de la relación, y es que Isaac había compartido a través de sus redes sociales, y justo tú también subiste este video en la página de Calentitos, que él decía, si estás en una relación, no, una de las parejas no debe adivinar lo que le está pasando al otro. Ajá. Hay que contarlo. Desde ese momento, Isaac nos estaba enviando un mensaje. Señales. Que no, que habían problemas no dentro. No nada, pero hablan señales. Exacto. Esa fue una señal bien clara, porque como estaba dando a entender que, a ver, si a ti te enoja algo que a mí podría no ser algo que sea de un enojo, dímelo y lo arreglamos. O sea, es como que lo dijo de esa manera, pero muy bonita porque él siempre es muy caballeroso, muy categórico, pero resulta que las cosas dentro no estaban bien. Porque más allá de que existan diferencias o de que ya hayas terminado una relación, cuando tú la terminas bien, la relación queda bien, la de amigos. Entonces, lo lógico era que si no hubiese pasado nada malo dentro de la relación, o no hubiese sido, en este caso, hubiese sido él que haya terminado la relación, Úrsula hubiese escrito, pero aquí deja más que claro que la que terminó la relación fue Úrsulita. Esa. Y que ella está enojada y que algo no le ha gustado. Y por eso es que ha sido el acabosis de la relación. Porque por último, hasta por dejar, por la farándula, por cómo es nuestro medio, para que la gente no hable y no empiece a especular,
solo le hubiese puesto aunque un corazoncito, pero a ella sencillamente no le importó. O sea, no le importó. Dijo, ¿sabes qué? Por gusto pierdes tu tiempo porque yo estoy en otro patín. Verónica, ¿usted cómo interpreta eso? El mensaje y el no haber recibido respuesta. Bueno, al no recibir ella respuesta, respuesta de Úrsula, esto es enojo, es... Mira, yo para actuar de esa manera es porque yo he obtenido cachos. Nada. ¿Qué? Usted ya se va desacelerando. Si es una persona correcta, como se hacía ver en las redes sociales, un caballero, como se hace ver en las redes sociales, o sea, no creo que algo simple haya hecho que la relación haya terminado. Aquí, mira, yo siempre he dicho, por eso el que anda con niño meado amanece. ¿Qué? Señores, mira, yo jamás, y yo no voy a tocar ni madera, nada, porque siempre yo he dicho, yo con una criatura, para que me hagan este tipo de paseos, yo no voy a andar. Yo voy a andar con una persona de mi edad o avanzado de sus 45 años. ¿Por qué? Porque ahí me respetan, me valoran. No solamente me tienen simplemente para estar una noche o estar un par de semanas o estar un par de meses. Y obviamente aquí está más que claro. Úrsula se hizo ver como una dama. No se hizo ver, siempre se ha hecho ver como una dama. Aquí ella es una dama, es una señora, es una madre, una mujer respetable. Que todos, no hay uno que la critique a ella. ¿Por qué? Porque obviamente ante Úrsula todos opinan muy bien, la ven muy bien. Es una señora a carta cabal. Y obviamente el caballero quedó simplemente como... muchacho llorón. Una relación, un niño llorón que se quería hacer tomar en cuenta en las redes sociales. Está más que bien que Úrsula no te haya puesto por lo menos un like, porque si fue cachuda o le faltaste al respeto de esa manera, yo hasta te hubiese bloqueado. Quizás Úrsula no lo bloqueó para evitar este mismo dimes y diretes o rumores en la farándula, pero tienes toda la razón, Verónica, como mujeres, cuando terminas una relación, ¿no? En este caso, y yo lo que siento que hizo Isaac fue tratar de callar boca, decir, no pasa nada, dejémoslo así, tal vez una pelea, pero al parecer Úrsula no lo vio solo como una distancia, como un tiempo, porque Úrsula es una mujer mayor, es una mujer grande, entonces ella no necesita tomarse el tiempo para pensar nada. Aquí el que siento que pidió el tiempo para pensar las cosas fue Isaac. ¿Ustedes recuerdan? Hace tiempo se subieron unos reportajes donde se le preguntaba a Isaac que qué iba a hacer en su futuro cuando quisiera ser padre, y tal vez ese iba a ser uno de los conflictos principales en esta relación. Bueno, los motivos los estamos especulando, no sabemos, Verónica, para ella hubo cacho. Para mí simplemente ya está el deseo de Isaac de querer formalizar un hogar, una familia, quizá por ahí le esté sonriendo otra persona, no lo sabemos. Lo que sí veo es una Úrsula que está decidida a no regresar a esta relación. Ni un like, ni un comentario, nada, ni compartición. Ignorado. Y verás totalmente que Úrsula se pasó todo el fin de semana de fiesta en fiesta, como fiesta patronal, chupando, subiendo en redes sociales. Ella se tomó la molestia de repostear posteos de sus amigos, pero a ti no te posteó, no te reposteó. ¿Por qué será? Además, ese video que subimos en la cuenta de Calientitos, donde me parece una patanada que digas, ay, si tú estás en una relación... prácticamente lanzándosela a las mujeres. Ajá. No somos adivinos, no, pero si tú le prestas atención a tu pareja en 2 años, 3 años, tú ya sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Vamos a ver ese video. Sí, Aura y Angie han hecho mención a ese video. Sí. Ese video fue colocado, hasta hoy tiene 5 días colgado como último reel en la cuenta de Instagram de Isaac Delgado. Un video que al menos antes de la fiesta nadie le paró bola, dijo, bueno, es uno más de esos videos que hace por allí, disque reflexivos. Pero a raíz de la fecha nos dimos cuenta que nada es casualidad, que todo comunica. Y ese video lo subió por algo en específico, mandando luces, mandando señales, diciendo, a ver, aquí sí pasa algo y esto es lo que estaría aconteciendo. Veamos el video de Isaac. Dentro de las relaciones de persona tenga que adivinarlo. Ok, esa es la primera pista. La segunda pista es una historia. Como no le respondieron el mensaje de cumpleaños, él colocó una historia que al rato la sube y la borra. Veamos el mensaje porque dice mucho. Ahí está, dice. No perdiste el tiempo. Cada momento que dedicaste a aquello en lo que creías estuvo bien invertido, porque para bien o para mal,
te dejó una enseñanza. ¿Cuál es su traducción ahora? Ay, no, la verdad es que a mí me da mucha pereza la gente que se dedica a estar poniendo verborreo y cuando la realidad es otra. Entonces, yo creo que lo único que en este caso él es un caballerito. Siempre lo he dicho y no voy a cambiar mi punto de vista, pero eso de estar mandando esos comunicados que obviamente nos dejan más que claro que es un mensaje directo, ¿no? Por lo que pasó, está de más, ¿no? Mantente como lo que eres, un caballero, y si no quieres hablar del tema, no lo hablas, sencillamente no lo digas. E insisto, ¿no? El tema del video que subió hace unos días, está más que claro que los problemas ya venían con tiempo y parece que ha sido un tema de comunicación. El tema de comunicación parece que ha afectado en la relación. Algo es lo que entiendo, es lo que pienso, puedo estar muy equivocada. No estaba a gusto Úrsula dentro de la relación, no se sentía cómoda con algo y quizás esperaba que él en el camino se diera cuenta de que algo no estaba funcionando y pues es una mujer madura, ¿no? Adulta. Entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué perder mi tiempo con un jovencito que al final... Hay que decirle qué pasa para que él lo pueda entender. Yo creo que, de hecho, ese video debió ser puntual, Santiago, para haber dicho ella, ¿sabes qué? Hasta aquí no va más, claro. Bueno, al ver ese video, yo lo veo como el típico peladito que le pone like a las mujeres. ¿Qué? Yo lo veo de esa manera o puede ser por otro lado, como para que... Úrsula se quede callada, por otro lado, como para que Úrsula se quede callada y más adelante le diga, pero tú sabes que me enoja. Pero me lo hubieses dicho, es un ejemplo, me invento, ojo, claro, porque claro. Yo no soy en la vida de cada uno ni de el ellos. Tampoco. Ni tampoco en soy colchón de ellos, me invento. O sea, puede ser una de esas, o como lo dije en su momento, puede ser también un par de cachitos allá que se haya montado, pero bueno. Es un niño, yo siempre he dicho, yo detesto al hombre. Tiene más yo, de 30 años. 32 tiene. Tiene 32 años. Oye, hay hombres, pero ella le lleva 18, hay hombres que no maduran, hay hombres que no maduran y cuando terminan o tienen un problema con su pareja, parecen peor que esas esquineras subiendo post para que le presten atención, pues. Entonces, siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir y lo mantengo, si estás con un niño, amaneces meada. Y ya, si ya esto te cogió, ya esto es una enseñanza, como lo dijo él, que sí, que con el pasar del tiempo es una enseñanza, que reflexiona, Úrsula, eres una mujer guapa, una mujer hermosa, empoderada, tienes tus negocios, ¿qué haces con una criatura? Ok, antes de continuar, vamos a ver en este momento, vamos a analizar las fiestas. Este fin de semana existieron dos fechas que marcaron un antes y después en la relación de Úrsula Strenge e Isaac Delgado. La primera, las fiestas organizada por las gárgolas. Las gárgolas son el grupito de Úrsula, ya las vamos a ver en pantalla. Ok, según extraoficialmente lo que nos enteramos es que ellas decidieron hacer esta fiesta en la casa, en la mansión de Michela Pincay, y que ellas ya sabían que Úrsula estaba con este pito tocado con Isaac Delgado y por eso no lo invitaron siquiera a esta fiesta, a la primera, vetado por completo. Y para los que estaban diciendo en redes que supuestamente era una fiesta solamente de las gárgolas sin hombres, mentira. Vamos a ver las imágenes, por favor, vaya graficando mientras vemos y analizamos el video. Tenemos con audio propio, ok. Vamos a ver cómo chupaban, cómo festejaban. E Isaac nunca aparece, ni siquiera por los techos, ruédelo. Amamos que, como dijo
Mari, para nosotros eres un ser especial, un ser de luz, iluminado. Tu sonrisa, como te dije hoy, ha sido el 911 de muchos de los que estamos aquí. Y tú eres ese contacto de emergencia al que sabemos que podemos llamar y que vamos a recibir una sonrisa. Una sonrisa, un consejo que puede ser fuerte, pero que nunca va a dejar de tener esa esencia y ese amor que solo te transmites. Creo que el alma está donde uno decide que esté. Y a mí me encanta estar hoy día junto a ustedes celebrando este momento tan importante de mi vida. Siento que a pesar de que con muchas, a todos, todas las amo con mi corazón, pero no siempre nos vemos, no siempre estamos en el día a día. Sin embargo, han sido parte de momentos muy especiales de mi vida, han estado conmigo en momentos difíciles, pero también en celebraciones y en momentos muy felices. Así que los quiero mucho y les agradezco por estar en estos primeros 50 años de mi vida. ¡Y que vengan 50! ¡Vamos! ¡Hola, pasión! Y poco a poco se muere la mí. ¡Manos arriba, manos arriba! Empieza la aventura de la vida. Donde tú me quisieras. Ok, esa es la primera fiesta, la del día viernes. Vamos a ver en cámara lenta y vamos a analizar uno a uno quiénes estuvieron presentes en esa fiesta. Porque esta es la que más hinchoneaban o decía que no había hombres, que supuestamente solo era de mujeres y que por eso Isaac no habría asistido. Incluso un club de fans de Isaac respondió y dijo: no fui porque era de mujeres. Falso. Ahí está avanzando el bar en este momento y estamos, no el bar del chupa, sino el bar de la repetición. Ok, ahí está Úrsula, ahí está. Al lado está la Pony. ¿Se acuerdan? Verónica Camacho, caras conocidas estoy hablando. Luego le sigue Andrea Rendón, está Michela Pincay, está Guadalupe Lohor, está Doña Bárbara a la izquierda, si se dan cuenta. Luego sigue avanzando, vemos las mismas, está Karina María Castro, vemos ahí dos maquilladoras también. Y luego sigue avanzando la cámara hacia la derecha. Michela no está sola, está con un hombre. Así que no era solo de mujeres. Luego aparece esta otra chica y mira que finaliza la cámara lenta y está otro hombre más. Entonces eso de que solo mujeres también salió otro señor. Es cuento. Atrás, por atrás, hay como dos más chupando allí bajo el techo. Entonces eso de que supuestamente éramos solo las gárgolas es cuento. Que ellas hicieron la fiesta, sí. Y que no le invitaron a Isaac, sí, es verdad también. Y ahí está la mayor, Erika Vélez, habla. Bueno, para mí que esto fue así, ¿no? Yo me mantengo en que la relación recientemente debe de haber terminado. Y ellas, como son sus amigas íntimas, obviamente saben lo que está pasando. Se va para el baño. Por eso es que organizaron esta mega fiesta para hacerle sentir la mujer importante que es. Porque para eso es que estamos las amigas. Para hacer sentir bien a las personas que queremos en los momentos más duros, en los momentos tristes, en los momentos de nostalgia. Por eso es que aún más se confirma el hecho de que este videíto de hace algunos días debió ser el problema, el detonante para que esa relación se acabe con esa indirecta de que si no me dices, ¿cómo voy a saber? Y en fin, pues ella tiene grandes amigas y aplaudo a su grupo de personas que la valoran y la cuidan tanto, ¿no? Y que le hicieron pasar hermosos sus 50 años y que la vida, pese a que cuando inició esta relación, muchos no daban ni una semana ni meses de relación y terminaron tuviendo. Pero ahora pesa más, en este caso, pesa más Úrsula. Porque a ver, si son tan amigas como dicen ser, ¿por qué no apoyaron a la reconciliación? Obvio, a ver, ahí está el tema. Que el enojo de Úrsula debió ser algo realmente importante, algo fuerte. Porque por último, cuando en la relación tú quieres a las dos personas, puede ser las que dos personas, sea un patrón que se haya repetido. Tal vez le dejó pasar algo a la primera y esta es la segunda. De eso también me enteré, que supuestamente ya Úrsula estaba cansada. Exacto. Y que no sabía en qué momento deshacerse de Isaac. Que han sido 2 años, sí, pero dentro de los 2 años han existido una serie de problemas, una serie de situaciones donde ella decía: ¿sabes qué? No sé cómo ya quitarme este tipo de encima. Y para terminar mi comentario, ahí está, como siempre, por eso es que yo digo, nosotras las personas que estamos en el medio, ¿para qué suben toda relación que tiene? Porque termina, al comienzo dicen, no, que dure lo que tenga que durar, la típica frase trillada,
pero al final esas relaciones no duran nada. Suben el amor eterno, el amor perfecto, la pareja perfecta, que todo está bien, que todo va bien, pero mira cómo terminan estas situaciones. Esperemos, obviamente, como toda relación, hay problemas, hay discusiones, hay distancias, ¿no? Pero el hecho de que ya él no haya sido parte de la celebración de un momento tan importante de ella, 50 años, yo creo que lo que pasó debió ser algo muy, pero muy viendo, duro. Lo que estamos viendo en pantalla es la segunda fiesta, la del día sábado, cuando sus amigas, que en algún momento estuvieron con Úrsula, decidieron también hacerle una fiesta a ella, y en esa sí se ve que solamente son mujercitas, pero fue la fiesta del sábado. Ahí está. Verónica. Bueno, está más que claro todo. Y ¿sabes qué es lo que más me impacta? Verle esa felicidad a Úrsula. No se la siente destruida, derrotada. Liberada. Se la ve liberada, se la ve súper feliz, súper emocionada de estar junto con las personas que en realidad la aman, que en realidad la consideran. La conocen. Que en realidad la conocen. Y bueno, ¿sabes qué? Se me hace como que súper raro porque si... ella tenía su pareja y eran muy súper amigos también de las amigas de ella, porque no lo invitaron. O puede ser que ya hubo un... hablaron, a Úrsula le haber dicho, ¿sabes qué? A él no respeten mi espacio, yo quiero tal cosa. Pero si fue una fiesta sorpresa y que no le inviten a él, súper raro. Pero bueno, en este caso yo también he escuchado que él es bien ojito alegre. ¿Qué? ¿Le brinca el ojo? Sí, es bien claro, ojito alegre. Claro, sí, porque hay un video que le brinca el ojo, es verdad. No, en realidad sí, y espero que Isaac no se me vaya a resentir, pero sí, eso es lo que dice, que él es bien ojito alegre, y no es una que le ha de haber hecho a ella, sino dos, y esta Verónica, vez ya dijo no más. ¿Debe regresar Úrsula con Isaac? No, Úrsula debe de buscarse una persona de su edad, o una persona que tenga, ¿qué?, sus 45, por último, 40. Pero no un niño. Uno no hace nada con una criatura al lado. Es como, yo tengo 38, y que me venga a mí a querer uno de 20. A que alguien me quiera tirar los perros o algo así. Uno de 21, 22, yo le digo no. Uno de 28, peor aún, señores. Yo busco una persona madura, centrada, que me ame, que me respete, que no ande con la niñería ni solamente quiera un cuerpeo y murió el tema. O que se quiera agarrar del tema, que yo estoy en las redes sociales, que por cualquier cosa me sacan en redes y también quiera ser parte de... Úrsula es una mujer hermosa, una dama, y necesita ella como señora buscarse a una persona como tal y del mismo nivel de Úrsula. Ok, vamos cerrando. Angie, ¿Úrsula debe regresar con Isaac, sí o no? No, yo pienso que ese mensaje que él dejó está clarísimo. El que no soy ningún adivino, tienes que decirme todo con como punto niño y coma, la verdad, deséchalo. Úrsula no es el problema, señores. Ella tuvo un matrimonio duradero, largo, estuvo leal con su esposo hasta la muerte. Entonces, el problema aquí para mí es Isaac. Él es el problema para mí. Ok, cerramos, se acaba aquí la telenovela de Úrsula Victoria. ¿Qué pasará en los próximos días? Obviamente que estaremos pendientes. Y mañana también vamos a hacer un recuento, porque hay entrevistas que no le habíamos parado bola, pero ahora, a raíz de que efectivamente nos dimos, ya sabemos que esta gente está separada por completo, en esas entrevistas se mandan ciertos puntazos. Mañana vamos a seguir analizando y vamos a desarrollar esta telenovela Úrsula Victoria. Vámonos con Arturo Vizcarra. ¿Qué pasó el fin de semana? Más fiesta. Rayo también estuvo de cumpleaños, y esta vez, este año, la fiesta fue organizada por su novia de turno, Melina Pico. Vamos a ver en este momento cómo fue esa celebración y cómo Rayo festejó por todo lo alto. Lo que estamos viendo allí en este momento es la graficación. Sí, ahí está. Cosita Rica es esta telenovela. La chica que de un momento al otro salta a la fama en busca de un sueño de ser cantante, agarrada de Arturo Rayo Vizcarra. Tenemos el video, confírmeme si tenemos el video de la celebración. ¿Cómo fue esto? Donde solamente el círculo cercano de Rayo estuvo celebrando su cumpleaños. Rayo y Cosita Rica, ruédelo. Agradecerle a todos, porque la verdad no me imaginé esta sorpresa. Tampoco mi mamá iba a estar acá. Gracias, de verdad, Steven, por traer. Gracias a todos por estar acá, venir acá, mi hermana, con su novio, mi novia, con su familia, que están aquí.
Gracias, de verdad, por la sorpresa. Salud, vino, mi tía Antonieta, con mi mamita. Gracias por compartir ahora conmigo. Como se darán cuenta ahora, este es mi círculo, mis pocos amigos que tengo. Como siempre lo digo, soy contado con los dedos de una mano. Son los que me dan también, la buena y la mala. Porque de eso se trata, de festejar un año más junto a los que uno quiera, junto a los que uno ama y junto a los que uno. Sé que también cada uno de ustedes la daría por. Ok, de lo más feliz, de lo más contento. ¿Y quiénes estuvieron allí? Solamente sus amigos bailarines. Y estuvo su mamá y su hijastro, por lo que vi presente allí. Aura. ¿Sabes qué, Santiago? Hay ciertos temas que la verdad es que no me gusta ni siquiera comentar, porque me parece una relación... Falsa. No sé, siento como que están tratando de exponer mucho. La chica sube compartido a cada rato. Justo hace un rato hablaba del tema, ¿no? De esto de no estar subiendo tanta felicidad. Así cuando es. Recién empiezas una relación, porque esta relación apenas empieza. Y bombardean las redes sociales con tanta melosería. Y la verdad es que, obviamente, lo que siento es que, sin duda alguna, está buscando tener más seguidores, está buscando tener visualización. Mira, está con Rayo, y ya se fue tuneando la nariz, ya buscando estar más guapa, le salió el cafecito. Entonces, obviamente, a ver, está claro, ¿no? Cuando uno busca una persona es para que le sume, ¿no? Pero hay formas y formas. Yo siento que... No lo tengo que por completo. No sé, no le pongo... No, es que no sé, no me da una... Como que uno siente una espinita, que no... Hay algo que no me cuadra en esa relación. Y ese lugar como que lo conozco. Es un lugar que fuimos en algún momento a... Pasaron un momento ameno con Carolina Jaume, que es el local de José David. Carolina también. Carolina, bueno, en realidad, con mucho respeto, mi queridísimo Rayo, somos conocidos, no puedo decir amigo porque no hemos estado así como que en farras, no. Somos conocidos, te respeto mucho, pero déjame decirte, amigo, que la relación que yo veo, palpo, es una relación demasiado fantoche, demasiado falsa, demasiado... esta chica, lo que yo veo más bien que te utiliza... Porque obviamente recordemos que es cantante, que ella va a bares, restaurantes a cantar y obviamente eso le suma a ella para sus seguidores, para más contratos, porque sí, es la novia de Rayo. Entonces, pero ñaño, yo no sé si decirte, mi queridísimo Rayo, que eres conchudo, ñaño, ¿cómo vas a ir a festejar tu cumpleaños en el bar de José David, ex también? De Carolina Jaume. Ñaño, hay tantos bares, no me odies, pero esta es la realidad. Uno tiene que decir las cosas como son. Ya te pasaste, en realidad. Y en el caso de esta chica, yo no podría ver como que cosita rica. Esto aquí es cosita ridícula. ¿Qué? Es lo que ella hace. Seca, basarse. Dio tu titular a la novela. Oye, yo que me inspiré todo el fin de semana. Se inspiró buscando mal, el nombre Santiago. Para la novela. Se lo tiró abajo en una rica. Y dije, esa es la historia perfecta, esa cosita rica. Se inspiró mal. Era la palabra cosita ridícula. Porque créeme lo que te pasas de ridícula, de fantoche. Nunca he visto una mujer tan pendiente que si te comes un bocado, que si él mira la cara, que si sonríe, que si... Ñaña, ¿estás sacando para la lipo también? ¿O la lipotransferencia? Bájale un 5, porque en realidad se te nota que simplemente estás con Rayo por interés. Interés y ansias de estar en las redes sociales colgada. Mira, pero no es a la única que le beneficia toda esta polémica, esta exposición mediática. A Rayo también, porque de esa forma lo entrevistan, lo llaman, lo buscan, aunque se quiso supuestamente desligar de Carolina Jaume. Mira la malicia de esta chica, ¿no? Dice que ella es la que le hace la fiesta sorpresa a Rayo. Y
mira dónde lo lleva, ¿no? Al bar de un ex de Carolina Jaume. ¿Quién está llamando, Rayo? ¿Qué mensaje quiso dar esta? Ella le hizo la fiesta. Entonces, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué hacer este tipo de cosas? ¿Qué mensaje quiso dar esta chica? Si ella está cantando en el bar de este chico, José David, pues ya se debe haber enterado de toda la relación que tuvo con la Jaume. Entonces, no trates de compararte con la Jaume, no hagas eso para molestar a la Jaume. Ella ya lo dijo, está contenta ganando millones y millones y millones y miles de dólares en Ecuavisa. O sea, si quieres que llamen a Rayo a este programa, por gusto. O sea, a Rayo lo pueden estar llamando. A esta chica no creo. Mira, yo más o menos la veo como la telenovela Teresa. Teresa era una mujer interesada, una mujer fantoche, que trataba de presumir lo que no es, y cuando se hizo de un multimillonario, trataba a ella de salir adelante, de salir, de ser ella única, de simplemente... Hacerse notar. Hacerse notar es la palabra correcta, y yo más bien le hubiese puesto el título Teresa, más no Cosita Rica, porque... ¿Cosita cómo? Ahora le Cosita puso rica, otro nombre, Santiago. Me vino a la mente Teresa, porque Teresa es tal cual, es esta muchacha. Ya te vamos a contratar como redactora de la página de Calientitos. Directora de contenido. Ok. Vámonos con más paila. Póngame música polémica, señores, porque en instantes tenemos información de último momento y la vamos a desarrollar. Se han filtrado ya los primeros dos participantes que estarían en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, una pareja realmente de peso pesado del prime time durante muchos años. Al parecer, Tele Amazonas puso los ojos en ellos y se los van a llevar a Colombia para grabar MasterChef Celebrity. ¿De quiénes se trata? Ya se lo vamos a mostrar en instantes. Primicia, bombazo solamente aquí en Calientitos. ¿Estás viendo este programa y te encanta? Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para que nunca te pierdas los en vivos. Ahí están. En Facebook, 500 mil seguidores, 500,000. En YouTube, 300 mil seguidores. Y en Instagram, 300 mil más. Más de 1,000,000 de seguidores fieles a la causa, fieles a Calientitos. Ningún otro programa lo ha conseguido. Así de fácil. Vámonos en este momento con buenas nuevas. El viernes pasado también se llevó un evento súper especial aquí en Guayaquil, en el Hotel Sheraton. Llegó Ismael Cala con una conferencia súper importante y que reventó. Casi 1,000 personas estuvieron presentes en este evento Marca con Propósito. ¿Quién estuvo a la cabeza? Nuestro amigo de la casa, el doctor José Alberto Hidalgo. Él tuvo la iniciativa de hacer esta conferencia junto a Quiropraxia Neural. ¿Para qué? Para poder demostrar que a pesar de la situación que estamos viviendo como país, una situación terrible, si tú eres dueño de tu propio negocio, si estás emprendiendo, quédate aquí en el Ecuador y sigue adelante porque se lo puede lograr. No tienes que irte a otro país. Abre la mente, abre tus ojos, abre tu cerebro, abre tus capacidades, confía en ti mismo. Y por eso lo trajo a Ismael Cala para esta conferencia. Pero hubo una sorpresa en la noche. Lo que estamos viendo en pantalla fueron las personas que fueron condecoradas entre las marcas más representativas del país como emprendedores y que han salido adelante. Cristian Chuchuca con su marca Loli Lolita, Héctor y Jinson, el dúo del Ecuador, Mariela Viteri, Wendy Rosillo, entre otros. Vamos a ver en este momento la fotografía de la condecoración. Ahí está el doctor José Alberto Hidalgo Muñoz, al mérito embajador internacional. Cala, como un hombre de mucha importancia, tiene su propio grupo. Este grupo jamás a nadie le había dado un reconocimiento de esta envergadura. Y se lo dieron al doctor José Alberto Hidalgo. Fue el primero en toda América en recibir este reconocimiento por parte del grupo Cala. Ahí vemos en la medalla, Cala Group. Cala Group le dijo: José Alberto, apoyamos tu iniciativa, te felicitamos por tener esa mente tan amplia y organizar este tipo de eventos. Me atrevo a darte esta medalla porque te lo mereces. Y ahí vemos a nuestro doctor José Alberto Hidalgo recibiendo esta medalla y también esa placa conmemorativa, Aura. Bueno, realmente felicitaciones para el doctor, lo queremos muchísimo. Él ha demostrado
desde hace mucho tiempo, el gran profesional y los estudios internacionales que ha obtenido, y por eso tiene la capacidad para poder seguir impartiendo conocimientos y también como profesional en esto que tiene que ver con el quiropraxia neural. Un abrazo grande, felicitaciones, porque eso es bonito, ¿no? Que se reconozca tu trabajo, que se reconozca lo que tú vienes haciendo, y como tal, pues ahí están los resultados de tantos años de dedicación. Esperamos que se sigan haciendo este tipo de eventos en adelante y que continúe cosechando muchísimos éxitos. Exactamente, que se vengan muchos más eventos. Yo tenía todas las ganas de ir al evento, se me pasó por alto la fecha en realidad. Espero que lo hagan mucho más seguido, porque sí, nos hace falta aquí en el Ecuador un empujoncito. Y para que no haya esa necesidad de irnos a otro país a buscar como tal un propósito, y que lo encontremos aquí en nuestro país. Y felicitaciones también para el doctora. Así es, felicidades también a Cristian Chuchuca y a todos los mencionados emprendedores ecuatorianos. Siempre es bienvenido un reconocimiento para nuestros hermanos ecuatorianos que no tengan la necesidad, pues, de irse a otros países a sufrir, a padecer, a desaparecer de pronto, ¿no? A veces van con un sueño, pero en realidad se convierte en una pesadilla. Así que mil veces piénsenlo antes de hacer tomar este tipo de decisiones. Felicidades a todos los homenajeados, sobre todo al doctor, ¿no? Tabaki también, quien es una de las máximas autoridades de la provincia, quedó sorprendido y ante esta iniciativa de José Alberto Hidalgo, que se atrevió a decir, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros, como ente importante, como la gobernación, el municipio, hacer este tipo de actividades para que la gente realmente se emocione y abra su mente, expanda su marca y demás? De hecho, les puedo decir que ya hay una nueva fecha confirmada. En diciembre, Gala regresa nuevamente a nuestro país de la mano de un grande, del doctor José Alberto Hidalgo. Así que desde ya, si están interesados, escriban a la cuenta de @quiropraxianeural para que separen sus entradas. Un evento que fue caída y limpia. Más de 1,000 personas estuvieron allí presentes y se llevaron esta magnífica enseñanza. Vámonos ahora con Roberto Manrique. Roberto Manrique ha sido cuestionado. El actor ecuatoriano que radica en Estados Unidos. Algunos le han dicho, Roberto, ¿por qué a raíz de que anunciaste tu separación con tu marido, ahora has decidido pelarte por completo en redes sociales? ¿Será acaso que buscas un suplente para tu ex? Veamos la respuesta de Manrique. Bueno, sigamos. Entonces, interesante asociación. Fíjate que el patrón es otro. Me parece interesante que no lo hayas notado y que hayas pensado que tiene que ver con la soltería. Pero no, yo en realidad me pongo un poquito más exhibicionista y mostrón, no desnudo, pero sí sin camiseta, cuando estoy flaco. O sea, yo no sé si, o sea, si se ha dado cuenta que mis apps vienen y van como las mareas, ¿verdad? Básicamente en función de mi ansiedad que ya mencioné en una historia anterior. Entonces, según los apps están, yo los muestro. Según no, pues no tanto. Así que el patrón va por ahí. No tiene tanto que ver o nada que ver con la soltería, sino con el hecho de que, hijito, ¿o es ahora o no sabemos cuándo? La pregunta es, ¿estás de acuerdo con esa crítica, sí o no? No, la verdad es que a ver, yo lo sigo desde hace muchos años, lo quiero muchísimo, le tengo un gran respeto y admiración a Roberto. Y pues, Roberto, he visto sus redes sociales con o sin pareja. Siempre ha mostrado cuando su cuerpo está esbelto. O sea, no es porque ahora terminó una relación sentimental y se está promocionando, porque eso fue lo que le quisieron decir. O sea, usted se le cree a Roberto. Le creo totalmente, y así te estoy hablando porque lo sigo desde hace muchísimos años en sus redes sociales. Y cuando él estaba con su pareja y había momentos de subir su cuerpecito bello, rico y delicioso para que nosotras podamos verlo al menos en las redes sociales, él lo hacía. O sea, no se trata de que de su estado civil, si es que está soltero o no. Él siempre ha mostrado su cuerpito cuando ha podido. Pero obviamente, cuando está pasadito de peso, y además que él es un hombre que vive su imagen, no va a estar subiendo las lonjas a las redes sociales. Pues tiene que esperarse que esté rico. Y ahorita, obviamente, está soltero, está rico, entonces tiene que compartir, pues, imágenes. Sí, en realidad es un hombre bien puesto, es un hombre que merece subir esa clase de imágenes, ¿no? Es un cara de tuco que cuando tiene su rollo lo sube. Yo creo que las críticas están de más, es súper guapo. Yo lo dije hace un momento a los chicos cuando salían las imágenes de Manrique.
Le dije, ese hombre es bello, tiene su edad, pero bien puesto, muy guapo, muy apuesto. Y nada, pues ahí que las críticas las debe pasar, que las deje pasar y siga subiendo esas fotos espectaculares, que se le vea ese abdomen plano, esos músculos y sigue así. Yo te veo espectacular. Mira, yo lo que pude percatarme también en los comentarios era que mucha gente le decía, no solo que tal vez con estas fotos quería buscar una pareja, sino, y algo me entró la duda de el por qué terminó con su pareja. Tal vez antes no se mostraba tanto como ahora, que está un poco desatadito, diría yo, porque quizás estando en la relación se frenaba o lo frenaba su pareja, quizás habían celos de por medio, no lo sabemos, pero puede ser una de las razones por las que Manrique ahora está desatado, destapado y abierto a cualquier, de pronto, digo yo, de pronto, digo yo, propuesta por ahí. Además, si está soltero y ya terminó su relación, está en todo su derecho de mostrar el buen cuerpo que tiene, ¿no? Y lo dice y lo hace en mención. Antes no lo subía porque obviamente estaba un poquito, pero yo jamás lo he visto gordo, la verdad, perdónenme. Jamás lo he visto mal, yo siempre lo he visto bien, lo he visto guapo. Es más, ese bigote yo se lo quitaría y le dejaría nuevamente su barba que siempre usa, así súper bajita, no sé, como que se pase la uno en la barba y se la deje, ¿no? En todo el mentón porque le queda espectacular. A mí me encanta este hombre como actor y como hombre también. A mí me gusta, me fascina. Ok, vámonos con la Caramelo en este momento. Otra telenovela de esta noche, Sabor a Ti. La más esperada. La más esperada también, triple novela. Vamos con la tercera, tal y cual lo prometí este fin de semana. Justamente amanecer este lunes a la 1:00 a.m, la Caramelo dijo, ok, no lo voy a guardar más y lo voy a gritar a todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo, sí, lo que tanto especulaban, hoy por hoy es una realidad. Tengo un romance con el colombiano Beta Mejía. Y por si acaso, y si les queda la duda, estamos cumpliendo 4 meses. 4 meses de romance, juntos, felices, comiendo perdices. Esas son las primeras fotografías. Todas en el carrete que subió la Caramelo son puros besos. Me atrevo a decir yo, y realmente creo que sí están enamorados. Mira cómo cierran los ojos en el momento de besarse, en el momento de dar un beso. Si te cierran los ojos es porque realmente le gustas y te ama. Si te mira con los ojos abiertos es porque le pareces feo o fea. Así de fácil. Ahora. Los mitos del colegio, ¿no? Bueno, era una foto que solo se estaba esperando realmente, ¿no? Ya hace mucho tiempo se estaban enviando esos destellos de que algo estaba pasando entre los dos. Y pues bueno, se esperaron 4 meses para poder confirmar su relación sentimental. Lo que puedo ver es que la Caramelo, hay muchos comentarios variados en sus redes sociales. Más de 10.000 comentarios en la foto quiere decir la conmoción que ha generado realmente su nueva relación. Comentarios divididos. Muchos, por eso te digo, divididos, ¿no? Unos a pro, otros en contra, por el tiempo. Pero nadie le dijo... Qué linda. ¿Me va a dejar a hablar o va a hablar usted? Pero es que, o sea, hay que decir las cosas. Le permito para que usted hable si usted está con tanto ganas de hablar. No, escúchame, las cosas como son. Yo en todo, vi las fotos y en todos los comentarios no hay ni uno que dice, Caramelo, te deseo lo mejor, Caramelo, qué lindo que estés una persona que en realidad te merece. Es que el señor en cuestión, para todos, como que no tiene ese aura que tenía Efraín Ruales. No tiene esa sencillez, ese carisma que tenía Efraín Ruales. Sí, claro, pese que está él, es un TikToker o creo que es influencer, no sé en realidad qué es el señor, pero no tiene ese dulce que era Efraín Ruales, ese ángel. Recordemos que no es un angelito el señor en cuestión, ojo, el señor en todos los reality que ha pasado se ha vacilado a quien se le pasó por encima, a quien se le pasó por al lado de él. Y esperemos que a Caramelo no la coja como una de las tantas que se le pasó por delante de él. Esperemos. Recordemos que Alejandro Jaramillo, ahora, ¿por qué nos postea cosas de Dios, palabras cristianas? Como antes Efraín Ruales le metía en la cabeza, le hacía, ¿cómo les explico? Efraín Ruales la encaminaba bien, a la palabra de Dios, la encaminaba por el bien. De hecho, la Caramelo ya se la empezaba a ver diferente. Yo no estoy diciendo que la Caramelo ha sido mala, ha sido brinquilla, no. O sea, que está descarriada. Pero
ni tampoco descarriada, pero cuando Efraín Ruales la encaminaba por el bien, le encaminaba por las palabras de Dios, ella se la veía dulce, diferente. Y ahora, ya, claro, como ya no está Efraín Ruales en la tierra, ya no está con nosotros, lastimosamente, ahora sí ya eres otra Alejandra Jaramillo. Ahora ya no eres la chica que posteaba cosas lindas, cosas de Dios. Ya, o sea, ya no te veo de esa manera. Ahora es un caramelo de cianuro. Exactamente, exactamente. Pero bueno. El cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, ese es otro tema. El día del cumpleaños, esperaste 3 días. Después. 3 días después para postear una foto que ella ha de decir, bueno, dejé pasar el cumpleaños de Efraín Ruales y posteo y ahora sí saco a la luz mi nuevo noviazgo. Ojo, obviamente, así Pablo Ruales te haya puesto un mensaje de apoyo a tu nueva relación. Obviamente, eso le va a chocar a la familia, sino que ya le toca hacerse de la vista gorda para decir, bueno, ¿qué más se puede hacer? Pero para mí eso es un descaro y no respetar la memoria de Efraín Ruales. Es verdad que tienes todo el derecho de enamorarte, es verdad. Pero ¿por qué fuiste tan osada de esperar 3 días y no esperaste por lo menos un día más para postear la foto? O sea, tú dices que ella postea, pero justamente que se hubiese esperado por lo menos un mes después del cumpleaños de Ruales. Una falta de respeto. Exactamente, por lo menos un mes. Por lo menos un no mes. No tan pegado al cumpleaños. Pero esperó 3 días. O sea, mejor lo hubieses hecho justamente el día del cumpleaños de Efraín Ruales, que te quedaría espectacular y hasta para que tengas más visualizaciones y más comentarios. Porque hasta la actualidad yo tuve la molestia de ver todos los mensajes. Perdón, todos los comentarios. Y no había ni un comentario que alguien te diga qué linda pareja, te felicito, espero que te vaya súper bien. Porque, ¿sabes por qué? Porque todos saben la clase y calidad de hombre que tienes como novio. Vuelvo y te lo repito y como para que no se te olvide, el muchacho, tu novio en cuestión, él ha tenido en todos los reality a todas. Y espero, caramelito, que tú no seas el siguiente caramelo que pase por la boca de él. Bueno, ahora sí puedo comentar. Ahora sí, por favor. Ahora la bella está. Menos mal en paréntesis. Estaba eufórica por hablar, ¿no? Bueno, de cierta manera yo sí comparto algo de tu comentario en cuanto al tema de los tiempos, ¿no? Evidentemente, Efraín marcó algo en la memoria de los ecuatorianos y sin duda alguna, cada año, cada cumpleaños o cada de día después de su muerte se lo va a recordar y va a ser un momento histórico, de hecho, ¿no? Para la farándula ecuatoriana, para el mundo del entretenimiento, por lo que hizo y por la forma de cómo se fue. Entonces, sí es como un poquito chocante el hecho de que pasaron unos días y se publicó la foto con su actual pareja. Pero ella tiene todo el derecho de hacer su vida. Han pasado 2 años y como siempre me mantuve, cada persona tiene una manera de superar el luto, superar la pérdida de una persona. Y ella se tomó más de 2 años para volver a creer en el amor. Y de hecho, pensaría yo que ella ha encontrado en este chico que coincidido con Santiago, no, con Santiago en la parte del físico. Porque el físico de él tiene mucho parecido a Efraín. Solo el físico, porque él es más bajito, obviamente. Para mí, no es un hombre, no físico para la Caramelo, porque la Caramelo es una mujer alta y se merece un hombre grande, como hasta para tomarse la foto y no tener que agacharse al momento de hacer una selfie, ¿no? Entonces, pero en gustos y sabores solo distinguen los doctores, ¿no? Entonces, es su gusto y hay que respetarlo. Ella debe estar pasando un momento hermoso para que haya decidido compartirlo en las redes sociales, pero sí siento que lo hace presionada por la persona que lo hace, ¿no? Porque si tú te pones a analizar un poquito más en cuanto a la relación, quizás él ya le estaba diciendo ya cuál es el momento, en qué momento me... Y quizás hasta por eso ella no quiso, no posteó el día de su cumpleaños un mensaje como lo había hecho en los 2 años anteriores. Una historia, ¿no? Sí, nomás, en una historia, obviamente, ya. Entonces, pero no en su perfil como lo había hecho antes, ¿no? Para mí, yo sí creo que Efraín marcó un antes y un después en la vida de la Caramelo, porque es otra parte que también coincido contigo. Antes de Efraín,
la Caramelo no la veíamos como la Caramelo que vemos ahora, ¿no? Cuando empezó con Efraín Ruales, hicieron una relación muy bonita al inicio. Muchos no creíamos en esa relación, pero con el pasar de los meses, la relación que solo duró un año, terminó siendo muy fuerte. Y ese año que pasaron, pues la marcó a ella para que haya esperado 2 años más para buscar una persona. Entonces, si la familia de Efraín, como ya lo hizo Pablo en sus redes sociales, donde la felicitó, pues ¿quiénes somos nosotros para recriminar si ella ha decidido tener una nueva oportunidad en el amor? Obvio, no estamos, muchos no estarán de acuerdo con las formas de cómo se están dando las cosas, pero, y que también, también comparto esta parte de que no lo veo como un hombre para la Caramelo, ¿no? Cuando tú ya tuviste en tu vida un hombre que se mantenía con una postura correcta, que se ganó un público ecuatoriano, muy profesional, no era un influencer. Era un hombre profesional que tenía una carrera como actor, presentador, empresario y demás. Y de repente vas y te metes con un influencer que ha venido en reality y demás. Entonces sí es como que le queda muy cortita la vara para la Caramelo, que ya está en otras ligas. Pero en todo caso, lo único que nosotros le podemos desear a ella es felicidades y que disfrute de su relación y que dure lo que tenga que durar, como dicen todos. Yo la verdad no le doy mucho tiempo a esta relación, yo apoyo mucho a Alejandra, me gusta la carrera de ella, me gusta el aura que ella, el ángel que tiene. Me encanta que esté metido en todos lados. Sí, así es. Tú eres tu propio aura, Aura. Entonces, a mí la verdad me agrada mucho. Tampoco estoy muy de acuerdo con este romance, yo siento que no va a durar mucho. También he visto, no me hago la ciega, que Alejandra ha cambiado un poco. La veo como más juvenil, no sé, como diría mi abuelita, más brinquilla. No, de hecho, cuando ella oficializó su romance con Efraín, lo hizo después creo que de un año o 2 años que se lo tenían bien guardadito. Ahora lo hace 4 meses. ¿Quién te garantiza que en 4 meses, donde estás en toda la luna de miel, el enamoramiento, el proceso bonito, ¿quién te garantiza que exponiéndolo lo vas a tener más cerca? O sea, entiendo también que la exposición pudo haberse manejado por el estrés de que ambos están viajando, de que este chico salió de un reality de Telemundo donde estaba con chicas, donde vivía con chicas, donde frecuentaba, donde compartía baños con chicas. Entonces puede ser que por ahí vaya también la cosa, ¿no? Decir, bueno, ya no puedes andar como soltero ni como soltera frente a los ojos de las personas porque ya estás conmigo. Yo lo que sí veo es que tal vez Beta fue la persona que trató de alguna forma de presionar para que Alejandra subiera la fotografía. De hecho, la subió él y la compartió con Alejandra. Entonces, a la 1 de la mañana, acá en Ecuador, yo creo que algo pasaba ahí. Había un cuerpo. Algo hubo ahí y Alejandra dijo, ¿sabes qué? Ya, sube la fotografía. No hay que comparar tampoco las etapas, pero sí sentí que Alejandra Jaramillo, en la época de Efraín Ruales, era una mujer encaminada, era una mujer muy preocupada, muy familiar. No he visto al hijo de Alejandra Jaramillo compartiendo con este chico. No la he visto, a ella sí la he visto, ¿no? Como madre 100%, pero no he visto. ¿Será que de pronto la familia de Efraín Ruales es lo de menos? Si la aceptan, si la apoyan, si no la apoyan, eso es lo de menos. ¿Pero qué dice el hijo de Alejandra Jaramillo? Es lo que a mí me gustaría saber, porque no se le puede borrar al hijo de Alejandra Jaramillo todos los momentos que compartió en una etapa tan dolorosa como la pandemia con Efraín Ruales, un hombre que de pronto él vio como un segundo padre. Tal vez ella ya lo conversó con su hijo, tal vez no, no lo sabemos. Lo que sí veo es una Alejandra totalmente cambiada. Literalmente volvió a ser la misma Alejandra que estaba en mi recinto, que estaba con, en este Tomaste la Noche. O sea, la Alejandra antes de Efraín Ruales. Yo no creo y dudo mucho que este chico vaya a marcar en tu vida algo tan bueno como lo hizo Efraín Ruales. El dejarte bien parada económicamente, físicamente, emocionalmente, creo yo que hasta sentimentalmente no lo vas a volver a encontrar, por lo menos no en este chico, la verdad, Alejandra. Espero no equivocarme en mi comentario y de verdad deseo lo mejor para ambos, pero no te expongas así tampoco. Cuando, mira, hay 3 fotografías solo de besos, es mucha exposición. Cuando hacían fotos con Efraín, lo hacían bonito, que el amanecer, que el sol, que no sé qué, que el ocaso, que la manito. Es él el intencionado, ¿verdad? De exponerla tan feo, cambiarle a ella la imagen tan pulcra, tan bonita que tiene delante la gente. Ahora todo el mundo la critica, porque es verdad lo que dice Verónica. No hemos visto comentarios de apoyo en esta relación. Vámonos en este momento con lo que les había prometido. Tenemos información
de último momento aquí en Calientitos. ¿Cuál es la primera pareja que ya ha tenido conversaciones con Teleamazonas para MasterChef Celebrity? Es Martín Calle y Cecilia Cascante. Tenemos una fotografía justamente, la vamos a estar procesando y ya le vamos a contar qué es lo que han pedido y si le van a cumplir o no. Mientras tanto, vamos con el rating de BLN en Guayaquil y Quito. Las cifras se mantienen y vamos a ver a boca de urna qué es lo que dice y se las vamos a cantar. Guayaquil 2.1, BLN El Regreso en el prime time que compite con Yo Me Llamo 2.8. Gana Yo Me Llamo, gana Teleamazonas en esta noche. En categoría reality le gana Yo Me Llamo a BLN en Guayaquil. Ojo que si hacemos el análisis desde la lectura, el rating de BLN es bastante para Gama, que tenía 0, tenía menos 1, menos 2. Remontar a 2 puntos en un mes, creo que ha sido bastante. Póngame ahora la claqueta de Quito. Ya analizamos el día viernes, estamos repitiendo para la gente que se perdió, perdón, el día jueves. Vamos ahora con la de Quito. En Quito sí hay una diferencia abismal. Está BLN con 1.4, que igual es bastante. De 0 a 1.4 es bastante. Y luego está Yo Me Llamo con 8.7. Definitivamente a los de Quito, a los de la Sierra, sí les gusta el reality de Canto. Miren que es un país, es el mismo país, pero hay bandos, Quito y Guayaquil. Lo que no gusta en Guayaquil, en Quito sí les encanta. Yo Me Llamo, ahora. Mira, definitivamente es un tema de público, ¿no? Igual tener un puntito, dos puntitos a BLN, El Regreso, en un canal que ha estado literalmente muerto por mucho tiempo, es representativo, ¿no? Y estos números no son novedad para nosotros en cuanto a lo que tiene que ver Guayaquil, porque nunca, casi nunca ha sido muy fuerte en Guayaquil el tema de los números, el canal del Teleamazonas, ¿no? Obviamente, Quito es otro público, consumen otro tipo de contenido. Los guayaquileños somos más de chisme, más de del dime y el direte, y en los realities donde ese tipo de contenido son los que funcionan más. El Yo Me Llamo es netamente artístico, que a mí se me gustan ese tipo de programas, por ejemplo, que incluso me tomo la molestia de ver en una plataforma realities de esto, pero no todas las personas de nuestra ciudad les gusta ese contenido. Pero en cuanto a BLN, pues poco a poco, ¿no? Nosotros, obviamente, sí tienen que poner un poco las barbas en remojo, porque por más que tengan 1.4 o 2.8, creo que es lo 2.1, 2.5 en el otro, en Guayaquil, pues son cifras muy, muy, muy bajas, ¿no? Son cifras que literalmente no te dan visibilidad en cuanto a tus marcas, en cuanto a la inversión que han hecho para este reality, que se ve una inversión gigante para que solo no lleguen a tener ni 3 puntos de rating. Ok, vámonos en este momento con lo que anunciamos. Ponga la fotografía en este momento, sí. Lo vamos a reconfirmar. ¿Qué? Y lo vamos a decir. ¿Cómo? Aquí en Calientitos. Primicia de Calientitos esta noche, señores. Primicia de Calientitos. Martín Calle y Cecilia Cascante ya habrían sido dos de los tantos convocados para MasterChef Celebrity de lindo canal. Se va a grabar en Colombia en los próximos meses y se va a estrenar de manera inmediata también. ¿Qué es lo que busca este canal? Obviamente, reventar en Guayaquil. En Quito la tiene fácil. En Guayaquil está complicado porque la última no pasó nada aquí en la Perla del Pacífico. Sin embargo, ahora estos son los dos primeros. Son talentos costeños con los cuales dice, ok, vamos a buscar entonces gente de la costa para que también se hagan presente y poder acaparar ese público. Ahora, sé y lo que me he contado extraoficialmente es que dentro de la producción existirían diferencias. ¿Diferencias por qué? Porque el canal es, obviamente, aserranado. Los de allá dicen, ok, no, nosotros tenemos que poner gente de la sierra. Y está el otro bando que dice, no, pongamos gente de la costa también. Entonces, es allí donde está el dilema. ¿Qué hacer para que reviente? Mira, yo creo que han hecho una buena decisión de llevar a estos dos personajes muy queridos
por los guayaquileños y por el Ecuador en términos generales. Martín Calle tuvo una novela para él solo, ha hecho muchísimas producciones. Era la gallina de huevos de oro de Ecuavisa y siempre ha sido uno de sus actores más importantes dentro de las producciones nacionales. Y su esposa, sin duda alguna, Cecilia Cascante, una gran actriz, una gran profesional. Y qué bonito verlos en esta faceta, ¿no? Verlos a hacer algo nuevo en un reality internacional, que esto es ganar-ganar para mí, porque no solo gana en sí el canal, sino que también ganan ellos como artistas, que la gente los conozca, ¿no? Ir con otros productores, ir con otra, conocer otra gente de otras partes para que ellos quizá puedan internacionalizarse y puedan mostrar sus carpetas y mostrar el trabajo que ellos hacen, ¿no? El contacto les puede servir. Yo creo que ese tipo de pasos que tú das en tu carrera como profesional, siempre hay que verle el valor agregado. Y el valor agregado para ellos, que son artistas, que viven del arte, que son actores, que esto sencillamente va a ser una rayita más en su carrera profesional, pero les podría servir para que ellos puedan hacer más cosas, ¿no? A mí me encanta el trabajo de Martín, me parece un actor espectacular que no solo actúa, no he podido ir a sus presentaciones en el teatro y canta, o sea, es un actor completo. Por culpa de tu amor. Canta hermoso, ¿no? Y de repente tú dices, nosotros hemos visto nomás la partecita para... Es versátil. Que es muy versátil, tiene muchísimos talentos, entonces son de ese tipo de artistas que sí se merecen esta exposición, que sí se merecen este tipo de oportunidades y que sí se merecen dar estos pasitos que le puedan sumar. Son dos piezas fundamentales para ese reality. Han hecho una elección espectacular y sé y obviamente se palpa que ellos van a hacer crecer ese reality. Ellos han hecho novelas juntos, o sea, es un actor y es una actriz que en realidad ellos han sobresalido como tal. Me parece espectacular y nada, pues miren, ellos están creo que lejos de telenovelas, lejos de show, creo, tengo entendido, pero ahora mira, les batió bien la suerte porque ahora ellos van a grabar para un nuevo reality. Me gusta mucho que hayan tomado en cuenta a talentos costeños. ¿Por qué regionalizarnos así? ¿Por qué dividirnos, señores? ¿Hasta cuándo? Por eso es que Ecuador no progresa. Es verdad. Porque yo no creo que en el MasterChef de Colombia estén diciendo, ay, no, vengan los de Bogotá, vengan los de Medellín. Van todos los que representan al país. Eso es lo que nos debe importar realmente. Para mí, excelente decisión llevar a Martín Calle. Cecilia Cascante, la sigo en sus redes sociales. Veo que es una mujer que no solamente trabaja, sino que también es dedicada a su hogar, a su esposo, a su casa, y es costeña, y que saque la cara por la comida costeña también. Ahí que vaya a preparar encebollados, bolón, todo lo que nos represente a nosotros. No solamente todo es la sierra. Tal vez existe este regionalismo por las culturas, ¿no? De hecho, que lo hablábamos hace rato de BLN. Lo que pasa es que Guayaquil es una ciudad más estresada, tiene más tráfico de carros, o sea, hay mucho estrés. Entonces, obviamente, cuando tú vas a casa y quieres ver la televisión, quieres ver algo bonito, algo que te quite todas las preocupaciones. En cambio, Quito es un poco más tranquilo. Entonces, lo que quieres ir a tu casa es a culturalizarte. Pero yo, la verdad, lo que veo es que Martín Calle y Cecilia Cascante no solamente van a sacar la cara por Guayaquil, porque esto no es MasterChef Guayaquil, esto es MasterChef Ecuador. Por favor, dejen de dividirnos. ¿Hasta cuándo? Yo espero que les vaya súper bien y que se puedan llevar ese premio. Vámonos con recomendaciones. En este momento estamos arrancando de manera oficial el mes de septiembre y por supuesto agradeciendo a nuestros auspiciantes que hacen que noche a noche lleguemos hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Aparece en pantalla el primero. Sí, señores, ¿dónde Rosy se come? ¡Rosy! Arranca septiembre, arranca con pie derecho, arranca bien papeado. Anda a comer donde Rosy, los tres platos. Desayuno, almuerzo y merienda de 7 de la mañana hasta la medianoche. Y los fines de semana, artistas, cantantes, invitados en vivo para que disfrutes y saborees una comida deliciosa. Fritada, seco de chancho, seco de gallina, seco de pollo, seco de chivo, un yapingacho, un encebollado, un ceviche de camarón, ceviche de pescado, ceviche de concha, como te gusta, todo en un solo lugar. Donde Rosy, en el corazón de Brooklyn. Sigue la cuenta de Instagram para que veas todas las promociones. Y los fines de semana, parrilladas para chuparse los dedos con toda la familia. Y ahora aparece en pantalla, catálogo La Silueta. Estás sin camello, quieres emprender, esta es una oportunidad. Compras la faja, la revendes y tienes tu propio margen de ganancia.
ser dueño de tu propio negocio solamente con Catálogo La Silueta. Si quieres también una faja para tu uso personal o regalársela a alguien, también escríbele y vas a ver cómo en 48 horas te la dejan al pie de tu casa. La única, la original, 100% colombiana, faja La Silueta. Quiropraxia Neural, sigue la promoción en septiembre. Paga una persona y se atienden dos. ¿Tienes problemas contracturales? ¿No sabes qué te pasa? ¿Te duele todo el cuerpo? Anda donde el doctor José Alberto Hidalgo. Te atiende en su consultorio 1 frente al Mulo del Sol, en el 2 frente al Policentro y el 3 en San Borondón. Captura el número en WhatsApp, escríbele y de una separa tu cita. G-Boutique Online, 10.000 artículos a tu disposición. Siguiente mención, pásela de una, por favor, para ver qué es lo que se viene. Ahí está, me encanta la Casa del Encebollado, uno de nuestros clientes favoritos. Ya se abrió el nuevo local en el Food Garden en San Borondón. Tiene más de 20 locales en todo Guayaquil, así que anda a disfrutar de este encebollado. La sopa galardonada en América. El único país que desayuna sopa es Ecuador. Y desayunamos el encebollado de la Casa del Encebollado. Y si estás fuera del país, no te preocupes, mira en pantalla. Ahí está apareciendo cómo tú puedes comprar estos empaques, estos paquetes, este encebollado. Te lo llevas al extranjero o lo pides y de una también te lo mandan y puedes sentir a nuestro país de cerca. Puedes saborear ese encebollado que tanta falta te hace. La gente que nos está viendo en México, en Estados Unidos, en España, hasta en Rusia. Cristian Novoa come encebollado de la Casa del Encebollado. Pídelo en su cuenta oficial de Instagram. ¿Sabes qué? Me duele la cabeza. Estoy con un chuchaqui de todo el fin de semana y todavía no se me pasa. ¿Sabes por qué? Porque no me he tomado la Resakit, pero en este momento lo voy a hacer. Libérate del estrés, libérate de la ansiedad. Hoy día tuviste un día de aperro, tu jefe te llamó la atención y estás así, cabezón. ¿Sabes qué? Como dice Verónica, bájale dos rayitas, tómate la Resakit. Sigue la cuenta en Instagram que es @resakit y de una también pídela en la farmacia más cercana a nivel nacional. Un precio súper económico de una. Dile adiós a esa resaca y hasta a esas ganas de vomitar con Resakit. La vida es hoy, pero mañana sigue. ¿Quieres pautarte aquí como todas esas marcas? ¡Claro que es posible! Escríbeme. Mi WhatsApp está en pantalla. No tengas miedo. 09-787-33563. Tú me escribes y yo mismo te respondo de la manera más rápida, efectiva y económica. Armamos ese paquete y vas a ver cómo tu marca revienta. Somos el único programa con más de 1 millón de seguidores en todas nuestras plataformas y más de 50 millones de vistas mensuales. Ningún otro programa lo consigue, solamente Calientito. Las estadísticas no mienten. Ahí está nuestro Facebook. Llama ya, diría por allí nuestro amigo entrañable de la casa y bien querido Víctor Arauz. Llama ya. Ok, señores, nos vamos en este momento con el municipio de Guayaquil. Por supuesto, el municipio también está aquí en Calientitos, los grandes con los grandes. Vamos a ver la cuña en este momento y luego regresamos con más. Donde tú me quisieras. Notición, notición en San Borondón. Al fin en Food Garden ya abrió, hijo de puta, ya hay. Miren, la Casa del Encebollado y con nueva imagen. Sí, señor, aquí en San Borondón. Este es el encebollado que yo llevo a Estados Unidos, pues no. La Casa del Encebollado te lo vende empacadito, congeladito, todo, pues riquísimo, hermano.
Guzmán Brothers presenta lo que la comunidad latina estaba esperando. Y ya lo tenemos recontra confirmado. Latino Fire Boat Party. Viernes 25 de agosto, con los tres de los DJs más reconocidos y sonados de New York. El Ecua, que está de moda, DJ Castellanos. El que produce y mezcla, DJ Chulo Mix. Y la actuación especial del Guasón, DJ Wasat. Sin duda alguna será la fiesta del bote más divertida del año. Muchas sorpresas y grandes figuras en una sola noche. Podrás disfrutar de lo más bello del paisaje de Manhattan mientras bailas y disfrutas las canciones más pegadas del momento. Luces, sonido, mezclas y más. No dejes que te lo cuenten. Reserva ya en tiqueri.com. Salimos desde Manhattan, 299 South Street, Muelle 36. Allá nos vemos. Auspiciado por la marca Donde Rosicor. ¿Cansado de trabajos mal pagados? ¿Quieres triunfar, pero no sabes cómo? ¿Acaso has olvidado descansar? Olvida todos tus problemas con el ritual Abundancia y Fortuna. En él podrás cobrar tus deudas pendientes, éxito en solicitudes de préstamos, trabajos bien remunerados, saldo para deudas difíciles. No esperes más. Invoca a tu madam Salomé García. Atención, empresarios y emprendedores. José Alberto Hidalgo e Ismael Cala te traen un evento exclusivo. Marca con Propósito 2023. Explora el poder de una marca significativa de la mano de José Alberto Hidalgo, junto a las estrategias magistrales de Ismael Cala. ¿Quieres destacar con tu marca en un mundo competitivo? Mantén tu singularidad y deja una huella inolvidable. Descubre herramientas exclusivas para desarrollar un lenguaje coherente con tus objetivos. En menos de 3 meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1,500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1,460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107,000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Alcaldía Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Y en la metáfora que nos dices, ¿no? Como que fueran vecinas, porque va llegando una y llega la otra. Tenemos que vivir ese momento y aceptar ese momento de presión para luego salir, es decir, confronto el dolor para luego salir del sufrimiento. Sí, solo una palabra yo la cambiaría, yo no diría combatirlas. No, confrontarlas. Ni confrontarlas. Okay. Lo que sería es conocerlas, porque okay, los tres estados emocionales son normales. Okay. Lo que pasa es que se inflan. El ser humano, recordemos que los seres humanos somos, nos constituye nuestra verbalización y nuestros pensamientos. Eso es lo que le constituye al ser humano. Y en la actualidad vivimos en una selva de cemento donde la sociedad de consumo es completamente salvaje. Las redes sociales, como es una tecnología que te puede ayudar, también te lleva a destruirte. Terrible. Por ejemplo, entras a una red social, los jóvenes, las personas adultas, entran a redes sociales y ven una vida de mentira, ven una vida de maquillaje, de filtros, de fantasías. Uh-huh. Hay personas que incluso van a malls, se toman las fotos en las tiendas, se visten, se prueban la ropa, después salen, no han comprado nada, pero se han tomado la foto como que tuvieran, wow, esa ropa. Tanto con vacío, vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra persona que está al otro lado coge el teléfono, ve eso y ve y piensa y siente que la felicidad es eso y que la existencia le ha negado esa felicidad. Entonces comienzan a entrar en estados de depresión, de ansiedad, de estrés, porque dicen, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué otras personas son tan felices y yo no soy feliz? Entonces ese choque de decir, otros tienen, primero genera un resentimiento profundo en la sociedad. Wow, definitivamente les confieso a todos ustedes que están conectados por la 106.5 Radio Fuego, tu compañera constante, y a todos ustedes que ven este extracto a través de la pantalla de TC Televisión, les confieso que para mí ha sido uno de los programas
no sé si decir confrontativos o reveladores, porque ¿cuánta persona no existe hoy en día con un vacío emocional que conlleva desarrollar una depresión? Y digo desarrollar porque la persona misma lo comienza a buscar, pareciera así, ¿verdad? Ansiedad y estrés por carencias, pero sobre todo por no haberse preocupado por sanar el niño interior. Más de una ocasión yo he escuchado a personas que dicen, ah, no, es que yo lo ayudé a tal fulano, como si el fulano necesita saber si tú lo ayudaste o no, pero necesitas decir, no, es que yo lo hice, es que yo, y comenzamos, entramos en un proceso del yoísmo, y de pronto comienzas a conversar con la persona, y la persona al final te dice, es que te cuento eso porque yo nunca pude. Claro, los seres humanos, en nuestro, cuando nacemos, desde el principio somos ganadores, pero nos olvidamos. Desde tu primera guerra, cuando eres un espermatozoide y buscas tu otra parte, el óvulo, ya tú generas una carrera que ganas a millones de espermatozoides y has desarrollado la vida. Llegas al feto. Que suena como una simple metáfora, pero es una realidad científica. Es textual. Así. Y a la vez es una metáfora, ¿verdad? Entonces llegas y te demoras aproximadamente de 3 a 5 meses instalarte en el vientre de la mujer, instalarte en su vientre y comenzar a disfrutar. Después comienzas a disfrutar, wow, ya te desplazas, estás cómodo, y de pronto el piso se abre, la tierra se abre y desciendes y comienzas, pero durante este proceso sientes todo lo que la madre ha experimentado, lo que el papá ha experimentado, lo que el entorno ha experimentado, porque estamos conectados por el inconsciente colectivo. Ya todos lo comentan. Volvió el uno con más fuerza que nunca, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Salud, noticias, variedades y entretenimiento para toda la familia. Sintonízanos en Canal 12 Guayaquil, 40 Quito, por TV Cable y Cable Unión a nivel nacional. Y en nuestras aplicaciones digitales, Roku TV, IPTV y Google Play. Y en nuestra página web, www.canal1ecuador.com. Recuerda, la mejor programación, solo por el uno. En menos de 3 meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1.500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1.460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107.000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Notición, notición en San Borondón. Al fin en Food Garden ya abrió, hijo de puta, ya. ¡Ay! Miren, la casa del encebollado y con nueva imagen. Sí, señor, aquí en San Borondón. Este es el encebollado que yo llevo a Estados Unidos, pues no. La casa del encebollado te lo venden empacadito, congeladito, todo, pues riquísimo, hermano. Coca-Cola retornable puede ser usada al menos 25 veces porque cuida de tu bolsillo y del medio ambiente. Guzmán Brothers presenta lo que la comunidad latina estaba esperando, y ya lo tenemos recontra confirmado. Latino Fire Boat Party, viernes 25 de agosto, con los 3 de los DJs más reconocidos y sonados de New York. El Ecua, que está de moda, DJ Castellanos, el que produce y mezcla, DJ Chulo Mix, y la actuación especial del Guasón, DJ Wasat. Sin duda alguna será la fiesta del bote más divertida del año. Muchas sorpresas y grandes figuras en una sola noche. Podrás disfrutar de lo más bello del paisaje de Manhattan mientras bailas y disfrutas las canciones más pegadas del momento. Luces, sonido, mezclas y más. No dejes que te lo cuenten. Reserva ya en tiqueri.com. Salimos desde Manhattan, 299 South Street, Muelle 36. Allá nos vemos. Auspiciado por la marca Donde Rosicor. Mejor, vente pa' acá que vas a divertirte. A tu prueba del menú
¿Cansado de trabajos mal pagados? ¿Quieres triunfar, pero no sabes cómo? ¿Acaso has olvidado descansar? Olvida todos tus problemas con el ritual Abundancia y Fortuna. En él podrás cobrar tus deudas pendientes, éxito en solicitudes de préstamos, trabajos bien remunerados, saldo para deudas difíciles. No esperes más. Invoca a tu madán Salomé García. Atención, empresarios y emprendedores. José Alberto Hidalgo e Ismael Cala te traen un evento exclusivo. Marca con propósito 2023. Explora el poder de una marca significativa de la mano de José Alberto Hidalgo, junto a las estrategias magistrales de Ismael Cala. ¿Quieres destacar con tu marca en un mundo competitivo? Mantén tu singularidad y deja una huella inolvidable. Descubre herramientas exclusivas para desarrollar un lenguaje coherente con tus objetivos. Este 1 de septiembre, Hotel Sheraton de Guayaquil. Últimas entradas, no te lo puedes perder. Vive la experiencia junto a José Alberto Hidalgo e Ismael Cala. Con el auspicio de... En menos de 3 meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1.500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1.460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107.000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Alcaldía Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Donde tú me quisieras.